y es primero en C5N. Una asociación civil, un grupo de abogados, pide que se cumpla el protocolo declarado por la Corte Suprema de Justicia y pide que no se difundan más escuchas telefónicas. Concretamente, el fallo va dirigido por daños, o la acordada o la solicitud va en perjuicio de daños contra el grupo Clarín y otros. Esto es para que no se publiquen escuchas telefónicas, muchas de ellas, recordemos, entre abogados y defendidos. Es una información que está en desarrollo. En desarrollo. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos.